Amigos de All Access, continuamos aquí en la presentación del nuevo Racer XP Turbo S. Y bueno, tenemos aquí Jorge Prieto y el buen Memo Ceballos, que está con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, mi Memito? Pues aquí echándole ganas, venimos aquí al reto Manzanillazo con los amigos de Polaris, aquí a la distribuidora más famosa de Guadalajara, aquí en Zapopan. Jorge Prieto, ¿cómo estás? Muy bien, a su orden. El rey del aguachile, Memito y Jorge aquí presentes en Polaris Center. Pues para que se vengan al rey del aguachile, ya sabes, estamos en la avenida Rafael Sancio, para que usen los mejores aguachiles. Y pues, más que nada, pues para que hagan su precopeo y se vengan a la ruta del manzanillazo. Ahorita hemos vendido 20,847 tostadas de atún con sandía, para que lo graben, ¿eh? Y las dos últimas fueron de Abraham. La verdad es que ahí estuvo degustando este rey del aguachile. Memo, un nuevo proyecto que también pues están invitando a toda la gente de las rutas de todo terreno. Pues este nuevo proyecto aquí que conformamos junto con los Polaris es pues traer gente que venga a comer y que disfrute de la comida de lo que es la Ensenada y la Baja California Sur y Norte. Y el tema es conformar a la gente que le gusta todo esto del 4x4, las motos, que venga, que coma y que se entere lo que estamos haciendo. Ahora para el reto que es GDL Manzanillo, que es un reto inolvidable. Ahí vamos a estar. Sí, sí, es un lavar, no se lo pueden perder. Está muy, muy padre, completamente diferente a las experiencias de Vallartazo. Dense la oportunidad de experimentarlo y pues nos vemos ahí para comer y ahí les platicamos de qué se trata. Ya está, Memo, no se diga más, gustazo saludarte. Gabriel, mucho gusto. Gran amigo de años. Y bueno, de este lado, Jorge, nomás para cerrar, prohibido a la gente que está a dieta ir al reto GDL porque pues rey del aguachile lo tiene que alimentar. Pues ya saben, los esperamos y pues son bienvenidos. Jorge, muchas gracias. Ya cuando nos invitan ahí a unas totaditas. Gratis. Al cabo que no nos gusta, de goyote. Continuamos, All Access RT. Amigos, continuamos aquí en la presentación del nuevo Racer XP Turbo S, que bueno, aquí en Polaris Center de Guadalajara lo acaban de presentar. Y bueno, de este lado venimos a platicar con alguien muy importante en este lanzamiento, que es María Pía. Pili, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Uriel, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un gran lanzamiento. La verdad es que, bueno, ya supimos que es un lanzamiento a nivel nacional, pero Polaris Center no se podía quedar de lado en presentar a esta bestia. Así es a nivel nacional en estos momentos. Se está presentando lo que es la bestia. Es un vehículo que mucha gente lo está esperando desde hace años. Nosotros como distribuidores, pues muy contentos de ya tenerlo. Es algo totalmente nuevo porque viene muy equipado. Viene cosas que se conjugaron de otros vehículos que a los clientes les gustaban y ahora pues se conjugaron todas esas cosas en un solo vehículo, que la verdad tienen que probarlo, tienen que manejarlo y tienen que vivirlo en una ruta para que entiendan de lo que estamos hablando. Felicidades por este lanzamiento y bueno, invito a toda la gente, a todo nuestro público de All Access RT a que visiten Polaris. Los invitamos a todo su público de un programa tan exitoso que sé que lo tienen y pues aquí tienen en Hipatria 579 su casa, Polaris Center, y vengan a estrenarlo y a sentir la adrenalina de manejar un Racer S Turbo. Amigos, continuamos aquí en Polaris Center y bueno, tengo a Rafa Hernández, director general de este establecimiento, presentando obviamente lo que es el nuevo Racer XP Turbo S. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, Rafa, pues un lanzamiento muy importante aquí en la ciudad de Guadalajara y también a nivel nacional. Sí, pues es un vehículo, digo, nosotros que nos dedicamos al off-road, creo que es el mejor vehículo que ha salido, es el mejor UTV que creo en la historia. Es un coche impresionantemente grande, por lo mismo le llaman la bestia. Creo que este coche nos va a ir muy bien y próximamente, máximo 2 o 3 meses, vamos a tener el de 4 plazas. Ahora sí es de la familia. El Turbo S es un vehículo más familiar, sobre más personas, pero al mismo tiempo no deja de ser deportivo. Es un muy buen vehículo, pero este vehículo es un coche muy deportivo, es un coche muy padre. Yo no creo que haya una marca que pueda seguirlo, ni de altura, ni de potencia, ni de nada. Es el mejor coche. Aparte, Polaris está preocupando mucho para que cuando tú subas a un vehículo de este estilo, te sientas lo más acercado a un coche, a una camioneta normal. Traes un GPS, traes una pantalla de touchscreen, traes un manejador de suspensión, una suspensión dinámica como cualquier marca de las europeas de coches. Entonces, Polaris se ha preocupado mucho porque tú, al subirte a este vehículo, no te sientas desprotegido. Al revés, te sientas como si fueras en tu propio coche, en tu camioneta, en cualquier coche del día a día.
pero con un coche deportivo. Es la diferencia. Perfecto. Pues aprovechamos a que mandes saludos a la gente de All Access y que los invites a que visiten Polaris Center. Los esperamos en Polaris Center. Puede ser Guadalajara, puede ser Arandas. Y también los invitamos en la ciudad de Colima, que tenemos también una agencia por allá. Felicidades, Rafa. Muchas gracias. Estamos, aquí continuamos. Los... Polaris Center, señores. Hunger for ourselves, give them something more than hell. Muscle through hustling, watching by the hundreds. We push, they pull, give and take it in cheeks. I try to get just a little bit more. Everybody I know, out working, hustling, struggling, trying to make something from nothing. We push, they pull, give and take it in cheeks. Bueno, señores, aquí estamos en la presentación del nuevo Racer XP, Turbo S, y bueno, también más medios de comunicación presentes aquí. Y bueno, vamos a platicar aquí con buenos amigos. ¿Cómo está, señor Cabello? ¿Qué onda, señor? ¿Cómo andan? Gusto saludarlo. ¿Cómo está? Aquí al 100. ¿Qué tal el nuevo auto de Polaris? Chulada, chulada. Está como para... como para apuntarse en la lista para uno. No, y está como para rodar en la ruta GDL ahí, de ruta Manzanillo, ¿no? En esa mera nos vamos a llevar un demo a ver si nos lo presta Polaris. De ese lado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Jorge Martínez. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Oye, ¿cómo se te hizo la presentación del nuevo Racer? Perfecto. No, es una bestia, bien lo dice el comercial. Como lo dice su nombre. Exactamente. Oye, aficionado al todoterreno. Todoterreno, estamos iniciando, pero sí, sí, con todo, con toda la actitud. ¿Cómo estás, Osvaldo? Feliz. ¿Cómo viste aquí el lanzamiento de Polaris Center? Una bestia. Una bestia. ¿Total? ¿Total? Está muy, muy bueno. Yo le estoy diciendo que la familia queda olvidada. Aquí tiene que ser para pura gente que le gusta. Macho alfa, macho alfa. Sí, 4x4, lomo plateado. Macho. Ah, claro, claro. Vamos, gracias. ¿Qué onda, mi güero? ¿Cómo andas? Aquí, mira, disfrutando del evento, todo bien, todo chido. ¿Es el nuevo lanzamiento de los Reyes? Sí, la verdad que se ven muy, muy, muy padres, muy tecnológicos, a ver qué onda. MD Motoplaza presente en los mejores eventos. Los mejores eventos, claro, claro que sí. ¿Cómo viste? No, muy padre, muy padre. Yo creo que va a estar bien. Hay que verlos ya en acción, a ver qué tal se pone. Pero yo creo que va a estar bien. Sí, estaré bien, ¿verdad? ¿Tu boletito? ¿Todo no, bien? No, todavía no. El güero dice ya, el otro dice que no. Señores, desde Polaris Center nos retiramos. Espero que les haya gustado este reportaje. Gracias a la gente de Polaris por este gran lanzamiento. Y obviamente, hola, César, está presente en los mejores eventos. Soy Uriel Calderón y continuamos. Everybody I know, out working, hustling, struggling, trying to make something from nothing. We push.